Miren nomás qué chulada, amigos, aquí en Los Compadres, los pollos asados de Oxnard. ¡Qué obole, hijos de la panza! De jueves a domingo, de 12 del mediodía hasta toda la tarde, amigos. Pollos asados en Oxnard, aquí en Los Compadres. Es un restaurante totalmente familiar, amigos, para que vengan aquí a comer los pollos asados. Ahí ya hay personas comiendo aquí en Los Compadres, amigos, ¿eh? Aquí los esperan con los pollos asados. Ahí va el cocinero. ¡Eso, viejo! ¿Qué, viejo? ¿Ya te persinaste con el primer pollito ya, vendido o qué? Viejo, ya. No, si las promociones del cebolla así funcionan. Y luego con el buen servicio del cocinero, pues, ¿qué más? Sí, no parece chiste, viejo. Para que siga viniendo la gente. Sí, que se vengan. Aquí va a seguir echando pollos al asador, amigos, para que vengan. Miren, aquí estamos en la yuca y las Sabres. ¿Qué tal, José? ¿Cómo lo trataron? Oh, delicioso, Akira. Ahora sí lo saludo mejor porque gracias, ya comió. Gracias, gracias. No, aquí nos echamos unos tacos, pero... Ay, Dios, qué ricos estaban los tacos. Yo quisiera ser como usted, viejo. Que prefiera un agua o un jarrito en vez de una... No, pues aquí se me va a decidir, no mejor. ¿Un agua, edad? Pues sí, pero ahorita como tiene algo acá, no sé, algo más sucesito, pues tomé. Sí, no, y la comida baja bien. Pero una vez, de vez en cuando no me hace daño. ¿De qué parte de México es usted, José? De Guanajuato. Arriba, Guanajuato, las momias. ¿Usted ha ido a ver las momias o no? Claro. Oh, yo sí, nunca he ido a ver las momias. No, ¿y si son personas de verdad? Sí, son personas que tienen su historia. ¿Y cómo está eso de que se hacen momias? ¿Las momifican? No, eso por el lugar de que es una... Es como la tierra de la ciudad de Guanajuato. Es como mega húmeda o seca al mismo tiempo. Tiene una temperatura que hace que el cuerpo se modifique, que no quede como que se descomponga. Se queda pues como momia. Como secos, pues. Que se van secando. Como disecados, pues. Sí, como resecados, hace que eso. ¿Pero eso le pasa a todas las personas que sepultan ahí en Guanajuato o nada más les pasó a esas momias que tienen ahí? Esas que les pasó. Supuestamente es en ciertas áreas que la tierra hacía ese tipo de procedimiento, así de proceso. No en todo la ciudad de Guanajuato, no, nada más en ciertas áreas. ¿Y esas momias que tienen ahí son las mismas que siempre tienen o? Ahorita lo que tengo yo entendido son las mismas momias que desde tiempo están, siguen siendo las mismas. Y nada es como más, un museo, ¿verdad? Sí, están en un museo. Un tiempo se las trajeron, creo que acá para Estados Unidos a investigar, así como una investigación, y ya no las querían, creo que regresaron. Ya querían quedarse para seguir investigando qué fue lo que sucedió, por qué se modificaron de esa manera, pero ya pues entendieron que por lo que digo del área como de ahí de la ciudad de Guanajuato, y aparte de ahí pues ya tuvieron que regresarlas porque era un patrocinio de allá de allá. Y sí. Pero ahí están, son momias, tienen sus historias. Una es una que está embarazada, que supuestamente cuando ella murió, pues tenía un bebé adentro y estaba el bebé ahí, supuestamente modificado, casi como momia, pero ya dentro de su vientre chiquito. Y hay otros que tienen niños, otras dos como hombres y otras dos mujeres. Y las otras, pues no me recuerdo bien su historia de dos, pero muchas tienen su historia de... O sea, que aparte que estás mirando las momias, tienen una historia ahí que pueden leer. Sí, tienen su historia. De ahí mismo del pueblo y de qué familia más o menos ellos eran y qué fue lo que su vida de ellos anteriormente. Entonces, pues ahí tienen. Y aparte pues, están todos los que son guías ahí, unos que son ya guías más, digamos, que estudiaron más a fondo todo, y hay unos que son personas que conocen la historia por sus abuelos. Entonces, a veces yo le creo más a esos, sí, porque vienen de historias de abuelos que ellos sí conocieron en realidad a la gente. Y sí, las otras, pues, son gente que estudia, ¿me entiendes? Estudia toda la historia. Se basan a los libros, ¿ah? Sí, entonces ellos van leyendo. Y, lógico, también les explican a los turistas o los que van de otros así lugares, esto pasó con esto y esto fue. Pero ahí sí, no vienen de las familias que conocieron a las momias. Y esto yo pienso que es más fácil para mí creer más en los que sí lo conocieron, es como uno, ¿verdad? O las historias que te las dicen más interesantes. Sí, o le echan un poquito de más así, de más. Así de sazón para que... Pero las meras historias son los que cuentan las mismas personas que sus abuelos les fueron contando, ¿no? Fíjate que yo conocí a esta mujer y la enterraron así o pasó así, entonces... ¡Wow! Eso, pero, ¿qué hubo, amigos? Sí.
Él no es de los guías, él es de los que escuchó historias, sí, de los abuelos, así que sí, de sin ir a Guanajuato. Pues, como yo íbamos a ir así, las historias de las personas, porque ellos pues hacen su trabajo de contarte, y pues lógico que ellos a veces la gente les da algo de dinero, porque son guías o son, sí, personas trabajito, que pues ellos lo hacen para ganar algo, ¿verdad? Y hay unos que ya son más, ya tienes que pagarles una tarifa, pues, ya sea, sí, por medio de una... del turismo, de algo, ya agencia, y, pues, sí, y estos son así, pues, que andan como uno, pues, en la calle contando, oye, pues mira, que esto, yo te cuento la historia de las momias, y hay gente que dice, ay, ni vas a ver, pero a veces son los que a veces son, sí, saben, los que mero saben, ¿no? Sí, porque están, ellos lo llevan eso por sus papás o sus abuelos, sí, y esos son los que siguen su generación, de ellos siguen dejándose a otro y contándoles en realidad qué fue lo que pasó. Es como a mí me dijeron que era la tierra, así como usted, sí, me dijo, sí, y ahorita que lo cuestioné a usted ya me aclaró bien, yo ya, sí, sé, no me queda ninguna duda que es por la tierra, y ya me lo habían dicho, sí, sí, pero la persona que me lo dijo no es de Guanajuato, ni a él se la contaron, sí, sepa quién, cuenta. Y ahora ya lo escuché de alguien directamente. Sí, uno de los más cosas que a mí me sorprendió, la primera vez que fui yo de más, pues estaba chico, como unos 8 o 9 años, es cuando uno va a la ciudad de Guanajuato y vas a ir a transportar, a llevarte para otro lugar, otro sitio, se van por los túneles de abajo de la ciudad. Ah. Y yo cuando miré la primera vez, pues estaba uno chico y dije, ni que nos metemos así, como es como si fuera por un puente, ¿verdad? Sí. Empiezas a bajarte y luego ya andas abajo de la ciudad. Ah, y yo te dije, ay, yo ni sabía que había eso. Sí, yo te dije, ¿qué pasó aquí? No soy acá y todo de arriba, pero es abajo de la ciudad. Es como cuando uno va a un metro, que están los que son las ciudades que van por abajo de... Uh-huh. Que así como que no sabes, creo que uno donde vas por abajo. Uh-huh. Entonces es lo mismo, pero ya es como si fueran calles. Sí. Como digamos las calles estas, pero abajo, nomás que lógico, pues no hay como lo de arriba, pero. Entonces, y es que sí, ¡ay, cebollas! Pero sí es bonito Guanajuato, yo se lo recomiendo a todos, a mí, que soy de allá mismo, en mero Guanajuato, porque yo soy de una ciudad del estado de Guanajuato que se llama Uriangato, Guanajuato. Pertenecemos a Guanajuato. Pero Guanajuato, está las momias, es la ciudad de Guanajuato, ahí es donde está todo. Las momias y los túneles, y tanto los conventos de antes, de que eran de las de las colonias españolas, donde a la gente cuando algo estaba malo no les gustaba, a los caciques los metían abajo y ahí los torturaban, todo lo que tienen de instrumentos o máquinas, donde los amarraban y les crucían los huesos, o sea que sí, así, sí, como una adquisición. Sí. Entonces todo eso existe ahí, todo eso está todavía abajo en los lugares, digamos, como para que la gente vaya y vea si dice. No, y se sienten las energías, sí, porque eso no desaparecen. Y le digo, y eso le van los guías, esos que son como guías de pueblo, que esos te explican más al estilo pueblo, pues que, sí, entiendes más claro lo que te están diciendo. Sí. Y los otros guías, que son ya pagadas, como es una agencia o algo, te explican, pero ya ellos explican un poquito más, las palabras ya más modificadas, ya más como más, sí, más que a veces dice uno de pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué es eso? Sí, las palabras que, sí, se usan ahí mismo, pues. Es como cuando decían los presidentes antes, todos hay que decir solari, ¿cómo sol? Es como, a ver, pregúnteme, ¿a qué te dedicas? Así le preguntaban a mí, cuando mi papá iba, sí, para México, le decían, ¿a qué se dedicaba? Y mi papá decía, soy recolector de frutas cítricas. ¡Ah, hijo! ¡Este terror! Sí, este sí tiene un buen jale, trabajo. ¡Tiene un buen jale! Sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pizca limón, hijo de la panza! Es una pura palabra más, sí. Porque yo, y eso es lo que digo, los que son, y eso es lo que yo me baso, que los que explican la historia de todo eso, de las momias y de la adquisición, todo eso que habían seguido las colonias españolas ahí en Mero Guanajuato, que lo explican del modo que uno sabe, uno escucha las palabras que uno usa, y las fracciones, las frases, y los otros turísticos, luego los otros guías turísticos, te lo explican de una manera, pues para que entienda más la gente que viene de otros lados, ¿verdad? Uh-huh. Que saben más del tipo de esas palabras que uno las usa casi regularmente, como ahorita está diciendo. Dicen palabras que dicen, como los que dicen aquí, cuando van a coger de aquí, dicen allá, ¿de qué trabajo? Yo trabajo de housekeeping. Y dicen, ¡ay, qué trabajote! ¿Y eso qué ganas de feria? ¿Qué es housekeeping? Pues andar limpiando los cuartos, ¿verdad? Limpiando. Entonces allá dicen todo limpia cuartos, o soy de... ¿Entiendes? Ahí estamos, hijos de la panza. No, el Josi sí tiene buenas historias. Sí, ¿cómo no? No me di cuenta que le gusta salir en el video y lo grabo en el en vivo. Pues, hasta más fácil se me ha hecho. Claro, ok. Ahí estamos, amigos. Ándale. ¿Quieren más historias de Josi? Nomás me dejan saber y vamos a ir a visitarlo. Órale, perfecto, ándale. Gracias. Ahí estamos, viejo. Mira, ya le metí la mano al plato, viejo. La neta. Ya, bueno, pues, ya.
Me despido de mi amigo de Tlaxcalita la Bella, el cocinador de pollos asados aquí, al carbón. Eso. Ahí estamos. Ahí va a venir Pepe, me lo saluda, le dices que ya hice aquí mi show. Ah. Okay. Vale, pues, gracias. Gracias. Aquí en Los Compadres, vénganse a comer pollos asados de jueves a domingo. Me traje los pollos asados de Los Compadres, vamos a probarlos. Cebolla sin prejuicio.